que se tenga en cuenta que el pacto fiscal no es solamente reforma tributaria. Los industriales han advertido sobre las implicaciones del aumento de las materias primas en el mercado internacional, una situación que se refleja en los precios internos de los productos y que amenaza a los comerciantes. Yo diría que podría, esa materia prima que han subido tanto allá, podríamos hacer algo con los aranceles aquí, bajarlo un poco para que esas industrias grandes se mantengan y puedan mantener los precios. Que... Bueno, esto está difícil. No se vende casi vende nada. Ya tú sabes con lo que bregamos con la cebolla, de eso está perdiéndose. Comerciantes señalan que los productos agropecuarios son los que más han incrementado sus precios y esto ha provocado un menor flujo de clientes. La venta aquí está un poco, no está muy abundante, pero se pica siempre. Ya no viene, no como antes que venía muchos clientes, ya hay que mandar los productos a domicilio. Los puede vender. De su lado, compradores se quejaron de que los artículos de primera necesidad están subiendo a diario. Esa cuestión de los precios aquí es una cosa totalmente insoportable, porque aquí se suben los precios día por día, noche por noche. Entienden que, aunque hay una crisis sanitaria por la pandemia, el gobierno está en el deber de mantener la estabilidad de la canasta básica. Ana Luisa Peguero, RNN.